político del Partido Comunista acordó el día de hoy también a darle apoyo a la propuesta de integración de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la presidencia a cargo de Diosdado Cabello, la primera vicepresidencia en manos de Elvis Amoroso y la segunda vicepresidencia a cargo de la diputada Tania Díaz. Es aspiración del Partido Comunista de Venezuela que esta directiva, así como las directivas de las comisiones permanentes, permita y posibilite adelantar leyes fundamentales como la que ya hemos señalado, la de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, como la ley del Sistema Nacional de Salud, como la ley del régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, que son fundamentales para que conquistas que se han alcanzado en este proceso tengan su base jurídica sistematizada. Son deudas que tiene la Asamblea Nacional y que es importante que en este primer periodo de sesiones y en el segundo avancemos en su superación.